tarde, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó la Copa Challenger Vicky Dique al Club de Golf México, ganador de la 63ª edición del Torneo Nacional Interclubes por Equipos Femenil, que contó con la participación de más de 170 golfistas de 6 estados de la República. El torneo, que se llevó a cabo del 12 al 16 de noviembre, reunió a mujeres de 13 a 75 años de edad. Las ganadoras recibieron dijes y estatuillas en las categorías campeonato AA, A, B, C y D, y se entregaron reconocimientos por mejor desempeño individual